Déjenme un aplauso, pues. El público me puede decir por qué se le llama reina de la sabiduría. ¿Por qué? Porque ya son más, después está en los cambios. Ah, ¿qué más? ¿Por qué se le llama reina de la sabiduría? Porque sus consejos son sabios, hermano, son sabios. Y por eso no se pintan las manitas. Vale mucho. Muy bien. Vamos a nombrar cada una de las hermanas desde ya. Gracias por su colaboración. Ahí a su familia también. De esas tres hermanas, una va a ser la coronada. Eso sí lo saben, ¿no? Pero me le regalaron un fuerte aplauso. Vamos a premiar la hermana que se llevó el tercer lugar. Esta hermana de tercer lugar vendió 680 votos, haciendo un total de dinero de 170, y es la hermana Fidelina Chévez. De hombre, padre, lo vamos a necesitar. Muy bien, ella es la hermana Fidelina Chévez. Otro aplauso. Vale. En segundo lugar, una de las dos. ¿Sí? Una de las dos era del segundo lugar. En segundo lugar, la hermana vendió 920 votos, haciendo un total de dinero de 230, por los dos escrutinios, ¿verdad? Y es la hermana, ¿ustedes saben, quieren saber? Sí, bueno. Es la hermana Berta Cabrera. En segundo lugar para la hermana Berta Cabrera. Muy bien, hermana Berta. En segundo lugar, la hermana Berta Cabrera. ¿Quién es? Aquí, ella. Ella, la hermana Berta. No, es que padre me la iba a dar. Muy bien, denle un aplauso a la hermana. Y la ganadora a reina de la sabiduría es la hermana Valentina Machuca. Muy bien, hermana. Muy bien, muchas gracias. La hermana Valentina vendió la cantidad de 1120 votos, haciendo un total de $280. Gracias a su familia y también a la hermana que anduvo ahí vendiendo votos, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, es nuestra reina
2024. Cualquier consejo, acérquese a ella, una mujer muy sabia. Y concientizaron también a los niños que solo uno se enamora, porque a veces los niños cuesta que comprendan eso. Los tres son, todos son ganadores, pero uno va a ser el premiado. Vamos a llamar, no voy a decir él, sino que los que se llevaron un tercer lugar. Hay tres. Hay uno en segundo lugar y el del primer lugar. Van a dar ahí un paso adelante, no se van a caer una gran. Los del tercer lugar. Los niños empataron en venta de votos y también en dinero. 140 votos cada uno de ellos, haciendo un total de $35. ¿Quiénes son? Jeremy Álvarez. ¿Quién es Jeremy? Pase ahí a la gradita, Marcosito, ¿qué es eso? Abajo, mire la grada, eso ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Vidal Álvarez. Ahí también. Y Jason Álvarez. Muy bien, ellos son hermanos ustedes. Que son altas. Abril, denle un aplauso a los tres niños que se llevaron su tercer lugar. Muchas gracias a sus mamás, a sus papás, a la familia que colaboraron con nuestra madre iglesia. Muy bien. Ahí estamos, chiquitos. Gracias. Súbase para acá, para acá. Súbase para acá. Aquí, aquí. Con cuidado. Bajen los dos que quedaron. Bajen los dos que quedaron. Bajen los dos. Háganme el derrotado para atrás. Ahí está. Uno de estos dos caballeros hermosos es el príncipe 2020-2024. ¿Ustedes quieren saber quién es? Bueno, se lo voy a decir porque ya hace años. El del segundo lugar obtuvo, vendió 220 votos, valorando en colones, en dólares, perdón, $55. Eso colaboró los papás de este pequeño de segundo lugar. ¿Y quién es? ¿Lo digo? Sí, sí, porque el padre ya se va a ir. El segundo lugar es para Ronnie Antonio Álvarez. Él es el acreedor del segundo lugar. ¿Quién es Ronnie? Muy bien, ya está, suba la gradita. Y el acreedor del primer lugar con 400 votos vendidos, la cantidad de dinero $100, el caballero Josué Salvador Soto. Un aplauso para ti. Se le va a ir de paso. No. Más atrás. Como que en la coronilla tiene que ir. No le pasa, se le cae el gancho. Hay que ponerle gancho y pongo. Porque se le cae. Por eso sí. Muy bien. De estas princesas,
todos esos bebés. Es el mejor regalo que Dios nos da a los hijos. Una de ustedes va a ser la ganadora, ya les habían dicho, ¿verdad? Pero ganan todas. Porque miren, van a estar en las redes sociales. Muy bien. Vamos a mencionar la del quinto lugar. La que yo mencioné, el quinto lugar más largadita hoy. Esta jovencita vendió 120 votos. Un total de dinero de $30. Y es la niña Daniela Lazo. Muy bien, tenemos un aplauso a la princesa. Muchas felicidades, princesa, gracias. Subo ahí la foto de con el padre. Ay, ya, mamá, si te llevas una corona también. Muchas gracias ahí a sus papás por colaborar con nuestra iglesia. El cuarto lugar, esta hermanita vendió 300 votos, haciendo un total de $75. El cuarto lugar es para Daniela Mendoza. Muy bien, un aplauso para Daniela. ¿Quién es Daniela? Dalia, perdón, es Dalia. La profe no mira. Dalia Mendoza. Es Dalia. Dalia Mendoza vendió 300 votos haciendo un total de dinero de $75. Muy bien, Dalia. Gracias, los hermanos. Y yo te damos las gracias a los papás por colaborar con la iglesia. Yo sé que la mayoría lo hace con eso. Aquí no hay competencia, ¿no? No hay. Lo hacemos por colaborar con nuestra iglesia. Gracias, princesa. La foto de la El tercer lugar vendió 336 votos, haciendo un total de $84. El tercer lugar es para Odalí Rivera. Un aplauso para Odalí. Gracias, gracias a sus papás por colaborar con la iglesia. Muy bien, Doris. Muchas gracias. La foto del recuerdo. Muy bien. Bajen las dos últimas que quedaron. Las dos que no tienen corona. Ahí está. Una de esas dos presentaciones va a ser la Miss Chiquitita 2024. Agradecerles a los papás por esta colaboración que han dado a nuestra iglesia. Dios les va a bendecir. Una de estas dos pequeñas es la de la corona. La del segundo lugar vendió 1,610 votos, haciendo un total de dinero de 402,50 centavos. Y es la señorita, la princesa Alexa Iglesias. Muy bien, un fuerte aplauso para Alexa.
Entonces esta es la princesa, va a ser coronada con la princesa, dice el hermano. Muy bien. Como Pedro, ahí, más atrás. Ahí. Ella es la princesa Alexa Iglesias. Muchas gracias, padres de familia, por el esfuerzo que hicieron para que esta chiquilla fuera nuestra princesa 2024. Es el paso del cerdo. Muy bien, felicidades. Denle un aplauso a la princesa. Gracias. Y nuestra reina, mi chiquitita, 2024, esos aplausos que nos escuchan, hombre. Muy bien. Esta princesa vendió 4.800 votos, haciendo un total de dinero de $1,200. Muchas gracias, padre de familia, por este esfuerzo. Madeline Argueta es la Miss Chiquitita 2024. Muy bien, muchas gracias. Eso me va a llevar a la bastante. ¿Quiénes son los padres de esta princesita? ¿Quiénes son? Ay, a usted. A felicidades, hermana. Muchas gracias por su colaboración. No, ay, es reina, es verdad. Vaya, para la redundancia me corrigió, yo no soy princesa, soy reina. Muy bien. El cambio de la banda. ¿Así sí? El traspaso del cetro de la reina 2023 a la Miss Chiquitita 2024. Muchas gracias, hermanos. Muy bien, un fuerte aplauso a la princesita. Subir, tenía.